bienvenidos a la transmisión del último programa de la temporada, el programa 12, desde aquí, desde el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en este extraordinario teatro, en este extraordinario recinto, que será sede de nuestro último concierto de la temporada 145, una temporada que se ha caracterizado por muchos conciertos celebrando los 50 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. El 27 de agosto de este año, antes de iniciar la temporada, nos presentamos en el Teatro Morelos, justo en los 50 años de la orquesta. Después estuvimos en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, estuvimos también en Guadalajara, en el Conjunto Santander, también estuvimos en Morelia, en el Festival de Música de aquella ciudad. Y hoy terminamos aquí este trayecto, esta temporada, con un concierto de música mexicana. Vamos a escuchar el día de hoy tres piezas de compositoras, dos compositoras y un compositor mexicano. De las maestras Lilia Vázquez Kunze y María Granillo vamos a escuchar obras, y también del maestro Francisco de Paula. Vamos a iniciar con una obra del maestro Francisco de Paula que ha sido escrita para nosotros, celebrando los 50 años de la orquesta, pero inspirada en la pandemia que nos ha azotado. El compositor ha reflexionado sobre esta terrible situación que hemos vivido y ha escrito esta obra en tres movimientos que tienen dos participaciones muy importantes, del violín primero y del cello. Enseguida vamos a escuchar de la maestra Lilia Vázquez Kunze una pieza que se llama Esferas para cuerdas, una pieza muy bella que es una invitación a la reflexión, a la imaginación. Es un momento de música etérea que seguramente ustedes van a gustar tanto como nosotros. Y finalmente la maestra María Granillo, vamos a ejecutar, a interpretar una cantata sobre Leona Vicario que ella escribió pensando en nosotros, una gran cantata para solistas, mezzosoprano, voz recitante, bajo barítono, coro y orquesta. Nos acompañan el día de hoy Alejandra Gómez, mezzosoprano, Charles Oppenheim, bajo barítono, la maestra Berta Vega, actriz que va a ser la voz narradora, y el coro El Nevado, dirigido por el maestro Manuel Flores Palacios. Es una trayectoria, una pieza que habla de los momentos importantes de esta gran mujer, de esta heroína mexicana, y la música de la maestra es de una gran calidad y con ritmos muy variados, desde música virreinal hasta ritmos más de la costa mexicana. Así que es una pieza realmente muy, muy interesante y muy bella que ustedes van a disfrutar. Así que sean bienvenidos y nos vemos muy pronto.
1810. España ha sido invadida por Napoleón Bonaparte. En la próspera Nueva España ocurre una rebelión social que cambiará para siempre el curso de su historia. Entre rumores, sospechas y conspiraciones, el virrey José de Iturrigaray renuncia a la regencia y los criollos se debaten sobre cuál debe ser su destino. ¿Someterse a la voluntad de los españoles que viven su peor crisis? ¿O buscar la independencia de España? Oh.
La joven Leona Vicario vive en la Ciudad de México. Ha perdido a su madre y a su padre y es una mujer próspera y educada que ha recibido una cuantiosa herencia. Su tío es el reputado abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que cuida de ella y la dota de su propia casa. Leona está convencida de la urgencia de nuevos tiempos para la Nueva España y pone sus recursos y pasión en ello, deshaciéndose escondidas de todas sus pertenencias para aportar ayuda a la causa. Su participación decidida en la gesta de independencia será indispensable para el triunfo de la lucha. Las ideas de un gobierno independiente de España y libre dividen a la sociedad novohispana en dos bandos: los que están a favor del cambio y los que quieren mantener el orden previo. El gobierno virreinal es incapaz de contener la efervescencia política. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo se rebela. La convicción del cura y el estandarte de la Virgen de Guadalupe son suficientes para que la gente lo siga. Atacan las casas y haciendas de los españoles ricos. El saqueo les permite comer y armarse para continuar la lucha. A las pocas semanas, el ejército es grande y suma adeptos en la mayoría de los pueblos. Las noticias llegan a la Ciudad de México. El gobierno trata de acallarlas y prohíbe que se informe a la población sobre los acontecimientos en los periódicos. La rebelión cunde también en las provincias del sur, encabezadas por el cura Morelos. En el seno de la familia de Leona Vicario, el conflicto hace eco. Su tío defiende a la monarquía y condena la insubordinación. Pero Leona, junto a su primo Manuel y a su enamorado Andrés Quintana Roo, apoyan a los rebeldes, quienes la escogen para facilitar la comunicación de mensajes entre ellos. El ejército real captura a Hidalgo y lo ejecuta.
los simpatizantes en la Ciudad de México, a quienes se conoce como los Guadalupes, mandan recursos a los rebeldes para que la lucha continúe. El trabajo de Leona en el movimiento es vital. Organiza el apoyo a la rebelión en mensajes cifrados que ella administra. Con sus propios recursos, paga por una imprenta para imprimir volantes que informan a los ciudadanos de las acciones de los rebeldes y también convence a los armeros vizcaínos al servicio de la corona de fabricar cañones para la causa independentista. El movimiento insurgente mantiene su vigor gracias a los apoyos de ella y de muchos otros. Morelos parte hacia el sur para dirigir una serie de campañas militares exitosas, acompañado de grandes colaboradores. Toman numerosas poblaciones y sufren varias derrotas, pero resisten la ofensiva de las tropas reales al mando de Félix María Calleja en Cuautla. Finalmente, llegan a Chilpancingo, que es territorio rebelde. El correo de Leona Vicario es interceptado por la autoridad real y se le investiga. Es aprehendida y sometida a un juicio lento y tortuoso con una serie de interrogatorios, pues el fiscal pretende obtener la identidad secreta de todos los conspiradores. Leona resiste y no delata a nadie. Encontramos sus cartas. Escribo mucho. ¿A quién se las escribe? Mis amigos y mis familiares. ¿Qué les escribe? No se lo digo. Esta carta es suya. ¿Para quién es? Esta es su letra. Diga, ¿quién es Mayo? ¿Quién es Robinson? Diga nombres verdaderos, dígalos ya. Es usted insurgente, insubordinada. Su condena será mayor si no colabora. ¿Quiénes son los insurgentes? No se lo digo. ¿Quiénes son los Guadalupes? No se lo digo. ¿Quiénes son los insurgentes? No se lo digo. ¿Quiénes son los Guadalupes? ¿Quiénes son los Guadalupes? Queda detenida, incomunicada, por ocultamiento, por sedición. A Leona la detienen en el colegio de Belén de las Mochas, condenada a prisión y despojada de sus bienes. Sin embargo, finalmente los rebeldes la rescatan una noche, llevándola a territorio insurgente. Tras su rescate, se encontrará con los insurgentes que llegan a Chilpancingo, donde se reúnen en cónclave representantes de muchas provincias de la Nueva España para instaurar el Congreso de Anáhuac. Sobresale entre ellos el abogado Andrés Quintana Roo, de Yucatán,
uno de los intelectuales más lúcidos y quien mantiene una relación amorosa con Leona desde meses atrás. El Congreso de Anáhuac se inspira en el texto fundacional de Morelos, Sentimientos de la Nación. A lo largo de sus 22 puntos, el siervo de la nación proyecta una América independiente de la corona española o de cualquier otra potencia extranjera. Define la soberanía nacional por encima de la de cualquier rey y a su territorio libre. De forma sencilla, organiza el gobierno separándolo en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La ideología se articula alrededor del catolicismo y de la Virgen de Guadalupe como símbolo principal. Se proclama la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los habitantes de la nación, desconociendo así la separación injusta de clases en castas. Congreso en Chilpancingo es la cumbre de José María Morelos y uno de los más luminosos de la gesta de la independencia de México. Leona es parte de ese momento, discutiendo con pasión y vehemencia con la tropa y los jefes militares las ideas de los congresistas. Los revolucionarios no dan tregua y buscan llegar a la ciudad de Puebla y al puerto de Veracruz. Pero antes de lanzarse a semejante proeza,
En sesión solemne en Apatzingán, cerca de Valladolid, los congresistas presentan la primera constitución de la nación mexicana con más de 200 artículos que dan un cuerpo jurídico a la lucha libertaria, estableciendo forma de gobierno y representación popular en los nuevos poderes públicos. El Congreso de Anáhuac inicia un peregrinar por el territorio insurgente, pues lo acecha el ejército real, que busca apresar a sus líderes y terminar con la rebelión. Los rebeldes son sometidos a una serie de derrotas militares que terminarán por desgastar al movimiento insurgente. Morelos será ejecutado como muchos otros jefes. Finalmente, las facciones deciden disolver el Congreso de Anáhuac y dejan a su suerte a todos los congresistas. Leona, embarazada, y Andrés Quintana Roo, su marido, se esconden en la Tierra Caliente, pues el ejército realista los persigue como rebeldes. En esos días aciagos, nace en una cueva, en medio de la huida, Genoveva, la primera hija del matrimonio, portadora de las fuerzas de la tierra mexicana, que con su alumbramiento en esas condiciones tan precarias y difíciles, parece emular al nacimiento de la patria. Thank you.
El gobierno virreinal emite una amnistía para todos los insubordinados. La pequeña familia de Andrés y Leona, después de varios meses de resistir, se acoge al indulto para darle seguridad a la bebé recién nacida. La amnistía exige su exilio a Cádiz, España. Y sin embargo, logran evadirlo permaneciendo en la ciudad de Toluca, donde mantienen su compromiso con la causa por la independencia de México. A pesar de las derrotas y las terribles pérdidas de rebeldes como Hidalgo y Morelos, el movimiento de independencia se mantiene vivo en el sur de la Nueva España como una pequeña llama que será propagada a través de las guerrillas por todo el territorio. El ejército español no puede sofocar a la insurgencia. Al paso de los años, no solo la Tierra Caliente, sino ciudades como Oaxaca, Puebla, Durango y Guadalajara son tomadas por los insurgentes, quienes al grito de ¡que viva la religión, la independencia y la unión de todos los habitantes! ¡Que viva! Convocan al entusiasmo generalizado de la población. Agustín de Iturbide es comandado por el ejército realista para contener y derrotar a los rebeldes. Sin embargo, se da cuenta de que una victoria es hazaña imposible de lograr. Comienza así a tejer alianzas con los insubordinados y proclama el Plan de Iguala, que retoma las consignas fundamentales de religión, independencia y unión de españoles y americanos. De esta manera convoca a las facciones realistas y americanas a unirse en un solo ejército que defienda estas tres garantías. Frente a esta fuerza, el recién nombrado virrey Juan de O'Donoghue pacta con Iturbide dejar la plaza y consumar así la independencia. El 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México. Thank you.
Agustín de Iturbide muestra un rostro de ambición desmedida y maniobra con habilidad para ser proclamado emperador de los mexicanos. Pero los liberales no quieren una monarquía, pues han luchado 11 años contra la de España. El gobierno del Imperio Mexicano es incapaz de sostenerse ante la falta de apoyo popular. Y finalmente, Iturbide es exiliado del país en Europa. Volverá poco tiempo después y será aprehendido y fusilado por traidor y fuera de la ley. En 1824 se proclama una República Federal con una nueva constitución. 4 años más tarde, en 1828, el país se encuentra nuevamente dividido políticamente entre los liberales y los conservadores. Los gobiernos de unos y otros se alternan el poder sin mantener una continuidad de proyecto de nación. Las elecciones de 1828 dan por resultado un Congreso dividido y Vicente Guerrero es electo presidente después de un amotinamiento popular que lo defiende como líder guerrillero. La oposición conservadora conspira para derrocarlo con una rebelión militar encabezada por Anastasio Bustamante. Guerrero finalmente es aprehendido y sometido a un juicio sumario que lo sentencia a muerte y es fusilado el 15 de febrero de 1831. Leona se mantiene activa, escribiendo para el periódico El Federalista, con una clara orientación liberal. Por tu culpa.
nuevo gobierno conservador, encabezado por Anastasio Bustamante, nombra como ministro de Relaciones a Lucas Alamán, quien se encarga de ganar el favor de la opinión pública. Alamán escribe para el Registro Oficial Conservador, donde busca desprestigiar y descalificar el papel de los rebeldes en la consumación de la independencia, y denuesta particularmente a Leona Vicario, cuyas acciones califica de heroísmo romancesco. Leona responde a sus injurias escribiendo uno de sus más grandes textos, condensando en él su testimonio y el de muchas mujeres del pueblo que sacrificaron su vida y estabilidad por apoyar a la causa insurgente. La señora, no demuestra pensamiento. Pensamiento propio o convicciones. Se ha unido a los rebeldes, no por patriota, sino por amor, por seguir a su amante, heroísmo romancesco. Thank you.
Amigas y amigos, ¿qué les pareció este concierto con música mexicana? Es muy importante apoyar a las compositoras y a los compositores mexicanos, a nuestra música, y esa es una vocación que tiene muy clara la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Nos vemos pronto en la temporada 146, así que los esperamos con mucho gusto, pero antes, en el concierto navideño, nos saludaremos. Así que hasta la próxima. Decisiones firmes, resultados fuertes.